Omar, con el gusto de saludarlos, y no nos podíamos ir sin antes haber platicado con Oscar Soria, un gran comunicador, una gran voz que se escucha en todo el estado de Sonora. Antes de darle la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos, el agradecimiento es para los Álamos Café, Satoshi Itapo, Sonora Group, Jackie Valley, Botas San Judas Tadeo, Ciudad Obregón y Culiacán, así como Opson Estampados y Sublimados de Ciudad Obregón. Ahora sí, demos la bienvenida al señor Oscar Soria. Oscar, muchas gracias y mucho gusto. Mucho gusto, encantado, Omar, de estar con toda tu gente, toda la gente que nos acompaña en estos momentos. Un gusto enorme llegar a ustedes. Pues bienvenido y comencemos. Primero que nada, la primera pregunta y obligatoria para mí, ¿quién es Oscar Soria? Para aquellos que no lo conocen. Pues alguien que soñaba mucho con ser comentarista de béisbol y cumplió su sueño, una fortuna. Creo que el hecho de estar en el lugar donde desde muy chico, desde muy niño, soñaste estar, pues provoca que se sienta uno sumamente afortunado. Y ya después, pues un padre de familia, que es la nueva satisfacción y la máxima, de hecho, por encima de todo, se ha convertido, digamos, en algo distinto a lo paso de los años, pues por la lógica, ¿no? Lo que es la vida misma, lo que es el transitar en esta vida donde van cambiando las prioridades, y hoy en día un padre de familia enamorado de todo, ¿no? De toda su familia. Sí, por supuesto. ¿De dónde es originario Oscar Soria? De Tijuana, Baja California. Ahí nací, y mi familia se movió, pues antes de que yo cumpliera un año, creo, tengo entendido que así fue la historia, se movieron a Hermosillo, luego a Guaymas, Empalme primero, Guaymas después, y de regreso a Hermosillo. Yo nací en el 70 en Tijuana, y desde el 77 más o menos, radicando ya en Hermosillo. Oye, y vamos a brincarnos un poquito de la historia en aquella parte de la niñez. Vamos a irnos al Oscar Soria, que supongo yo, como bien decías, tenía un sueño. ¿Cómo inició ese sueño, esas ganas de querer ser comentarista deportivo? ¿De dónde? ¿Tienes familia o te nació? ¿Cómo? Bueno, sí, mi padre fue locutor, Gilberto Soria Larrea, que de hecho trabajó en Ciudad Obregón, Sonora, con los García de León, con la familia García de León. Le tocó trabajar muchos años allá en Obregón. Estuvo en diferentes partes. En una de esas idas a Tijuana a trabajar por allá fue donde nacimos mis dos hermanas mayores y yo. Y yo creo que aun cuando estaba así involucrado de alguna manera, que conocía lo que eran las cabinas de radio, básicamente cabinas de radio, a pesar de eso, fíjate que no fue tanto el gusto por los medios de comunicación, sino el gusto por el béisbol. Yo siento que más que querer ser a lo mejor un cronista de béisbol, me fascinaba el hecho de estar en un estadio de béisbol siguiendo un partido, y pues fue, recuerdo, una de mis primeras satisfacciones cuando me dieron la primera credencial de comentarista de béisbol, que era el boleto para entrar gratis al estadio. Esa fue mi máxima paga, recuerdo en el inicio, el hecho de, no transmitíamos todos los juegos, no me tocaba estar en todos los partidos, en un inicio con Telemax desde un arranque en el 88, por lo mismo había juegos donde no iba a los encuentros a trabajar, pero iba de aficionado. Ajá. Y digamos que esa era una gran satisfacción. Siento que fue más que todo el gusto por el béisbol lo que me jaló a esto. Me voy a meter un poquito más. ¿Recuerdas cuál fue tu primer juego de béisbol que narraste? Sí, que fue más que todo comentarista, ¿no? Okay. Que era el simplemente estar en la campaña 88-89, de estar atento a invitaciones. Primero, a petición, por supuesto, que con don Carlos Andrés Vázquez Castro, que era uno de los cronistas en aquel entonces de Naranjeros, y que nos abre las puertas. Y en un inicio te diría que fácilmente el primer mes, simplemente de observador y colaborador, el averiguar detalles y demás, el pasar información. Y a la pregunta, la fecha exacta no la recuerdo. Te soy sincero que no la recuerdo, pero es fácil averiguarla. Siempre lo he dicho que un día antes de que Curt Schilling lanzara un juego sin inning y carrera en Hermosillo, es la referencia que tengo de la fecha, que sé que se acaba de cumplirse un aniversario más. Sería 10, 11 de noviembre del 88, y lo recuerdo porque fue un día antes cuando empezaste. Primera ocasión, digamos, me pusieron el micrófono, me dieron el micrófono.
para participar en una transmisión, ¿no? ¿Y qué sentiste? O sea, sí, ahí está el micrófono, uh-huh. aviéntate y... Muchísimos nervios y algo que pensé que no iba a ocurrir por lo mismo, el hecho de, pues es béisbol, es algo que me gusta, es algo que soy un aficionado a ello, pero sí, fueron muchísimos nervios. En aquel entonces, en noviembre del 88, fue para dar a conocer la actuación que había tenido el pitcher Jaime Orozco, que lanzaba con Tomateros de Culiacán. El juego sin hit de Chilling fue contra Culiacán. Previo un día antes, juego sin hit de Chilling, Orozco fue el pitcher abridor de Culiacán, fue el primero que salió del juego y me tocó dar la labor del pitcher en aquella ocasión, de Jaime Orozco. Todo esto en Telemax, para Telemax. Uh-huh. ¿Ahí sí. cuánto tiempo duraste? Bueno, de hecho hasta la fecha, porque hasta esta temporada todavía tenemos algunas transmisiones en Telemax. Desde el 88 hasta la fecha me ha tocado transmisiones de béisbol, de Mexicana del Pacífico y otros circuitos, uh-huh. entre ellos de la Liga del Río. Y noticieros en ocasiones y el programa de Béisbol al Día. Béisbol al Día, claro. Creo que es un clásico de la televisión, por ahí con Willy Valencia uh-huh. también, ¿no? En su momento. Pues en Telemax, como bien saben, pues se transmite en lo que es en Sonora y por ahí, pues ya con los medios digitales, pues llegamos un poquito más para allá. El saberte famoso, quizás conocido, dentro del estado de Sonora, obviamente pues abre muchas puertas, pero de manera personal, ¿te ha afectado? No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Sí afecta, por supuesto, el hecho de que con más razón, si cometes un error, si fallas, no sé, alguna infracción, lo que tú quieras, que hagas algo malo, se hace más grande. No siento que me haya afectado tanto. Entiendo perfectamente que las figuras públicas están más expuestas. A lo que me refiero es de manera personal, pues llegamos a un momento, ojalá y algún día me pase, pero no subirme. Se puede subir uno al ladrillo por esa atención uh-huh. que capta. Digo, en los inicios de Oscar Soria y por ahí hasta los 2000 uh-huh. quizás no estabas tan fuerte o no había redes sociales, pues. Uh-huh. Entonces el impacto pudiera haber sido menos, pero de manera personal. ¿Te subiste a ese ladrillo? Bueno, yo digo que no, pero quién sabe. Y acuérdate que con una fallita que tengas, ajá. con una fallita ya se hace grande, ¿no? Y ya se encarga de regar la información y llega a oídos. Y pues somos muy propensos a creer y sobre todo incrementar lo negativo en torno a las famosas figuras públicas. No sé, fíjate, es que lo que acontece con mi persona, siento yo, es que no fue tanto el gusto por aparecer en los medios de comunicación. Ajá. No era tanto el querer salir en la radio, salir en la tele, sino estar en un juego de béisbol. Siempre he sentido que soy muy tímido, de hecho, Omar, sinceramente te lo digo, que hasta a lo mejor me da pena en ocasiones estar ante tanta gente, principalmente en alguna ceremonia que me toque conducir, y siento mucha privacidad el estar ante una cámara, aun cuando estoy consciente de que hay cientos o miles, o en ocasiones pueden ser miles, no sé si millones, pero sí miles de personas que están siguiendo, que están atentos a lo que yo estoy diciendo. Ok, bueno, nos devolvemos ahora al béisbol. En la X cantidad de partidos que te ha tocado narrar o que has tenido la fortuna de narrar con diferentes compañeros, ¿cuál es el juego que tú digas, híjole, este es el que más me ha gustado narrar, por la dinámica del juego, por los jugadores, por el entorno que se ha vivido? Bueno, creo que es fácil para mí decidirlo, tanto en México como en Grandes Ligas. En Grandes Ligas tiene que ser el juego 7 de la Serie Mundial del 2001, que ganó Diamondbacks Arizona Yankees de Nueva York, un partido muy emocionante, hasta la fecha de las series mundiales más emocionantes que se han vivido. Por eso es fácil para mí decirlo. En Ligas Mayores el juego 7 de la Serie Mundial, por todo lo que hubo alrededor de ese clásico de otoño. En Liga Mexicana del Pacífico también creo que es muy fácil para mí decidirme por un partido y tiene que ser uno de playoff del enero del 2000 entre Naranjeros y Tomateros, que estuvo intensa la final, que estaba la rivalidad en su punto máximo. Enero del 2000, la fecha exacta no la recuerdo, pero fue enero del 2000, juego 7 de semifinales, dramático partido de unas 5 horas, un desgaste tremendo de los peloteros, uno simplemente transmitía. Y que vino ganando Naranjeros por ahí del inning 11-12, cuando ya eran más de las 12. El partido fue increíble. Era entre semanas, si mal no recuerdo. Es decir, la gente tenía que ir a trabajar o a la escuela al día siguiente. Y el estadio estaba lleno.
a las 12:30, 12:40 de la mañana, 1-2 de la mañana todavía, la gente comentando lo que había sido la victoria. Creo que es el partido que más recuerdo, emocionante, intenso, que me ha tocado transmitir en el béisbol. Juego 7 de la Serie Mundial del 2001 y juego 7 de semifinales de enero del 2000, Tomateros Naranjeros. Muy bien. Una pregunta, ya brincando el charco, como comúnmente se dice, ¿cómo fue que Oscar Soria llegó a los Diamondbacks? Bueno, en un inicio, sin querer, fíjate, sin saber exactamente, sin dimensionar lo que estaba pasando, de que el equipo iba a nacer, iba a llegar a Ligas Mayores en el 98, y de repente me enteré. Yo en aquel entonces tenía en las transmisiones de Naranjeros un compañero que trabajaba con Astros de Houston, Francisco Ernesto Ruiz, y me decía que no has enviado tu solicitud, no has enviado tu currículum y demás. No dimensionaba quizás que de hecho estaba aquí muy cerca. Envié el currículum, no se dio el primer año, no hubo la oportunidad del primer año, pero la segunda temporada ya incluso la invitación fue de Diamondbacks Arizona. Fui como muchos que metieron solicitud para ver si nos tocaba la fortuna de formar parte del equipo de expansión de Ligas Mayores Diamondbacks Arizona, pero fue hasta el 99 cuando empecé a trabajar allá, pues simplemente metiendo la solicitud, ¿no? Sí, entiendo, bueno, a mi punto de vista, porque pues no soy de comentarista deportivo, ni soy simplemente aficionado y pocas veces al béisbol, esa es la realidad, pero sí debe haber una diferencia entre narrar un juego de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico o uno de Grandes Ligas. De ver lanzar, por ejemplo, en su momento a Francisco Campos, Pancho Ponches, uh-huh. y ver lanzar a Curt Schilling uh-huh. o a Randy Johnson. ¿Cuáles son esas sentimientos? O sea, pues yo creo, es cierto, a lo mejor la duración de los partidos, a lo mejor la velocidad de los encuentros sería lo más notorio. Siempre he sentido que... curiosamente, las gradas tienen mucho que ver a la hora de si tratas de diferenciar una liga de la otra, ¿no? Ligas Mayores es lo máximo, está la máxima calidad en el béisbol, jugadas espectaculares, peloteros preparadísimos, que es el sueño de todo jugador que pasa por la Mexicana del Pacífico, que está ya muy cerca, que siente que está a un brinco nada más de llegar a Ligas Mayores. Y que nos ha tocado ver muchos casos de peloteros que vemos en la Mexicana del Pacífico y que al año, dos años, están jugando Ligas Mayores. Obviamente, la calidad pues tendría que ser una, ¿verdad? Pero sí también tendría que poner lo que acontece en las gradas, que es fabuloso lo que pasa en los estadios de Liga Mexicana del Pacífico, con esa afición, cómo vive cada partido. De hecho, Omar, estamos platicando después de un encuentro que acaba de perder Naranjeros de Hermosillo local. Correcto. Contra sí. Charros de Jalisco 7-0. Y parece que ganaron. Y perdió la serie, ¿no? Y perdió la serie, y te digo, y la gente parece que ganaron por la manera como disfruta el juego en sí, el ambiente, el espectáculo en toda forma, en lo que se ha convertido también el béisbol de la Mexicana del Pacífico. De hecho, hay baile aquí abajo todavía, sí, en el estadio, ¿no? Nos tuvimos que venir a un cubículo para que el ruido no nos afectara. Es fabuloso, la verdad que la afición, siempre lo he dicho, es fabulosa la manera como vive el béisbol, esa pasión. Y no nada más es en México, es lo bonito también de que tengo una experiencia en República Dominicana que de plano no escuchaba a mi compañero en alguna ocasión. Estábamos en medio de las gradas también, acondicionaron un área para cabina de transmisión con ESPN, estamos en medio de la gente. Digo, no en medio, pero en el área de la afición, una suite que acondicionaron, y el ruido era increíble, que con todo y que teníamos los audífonos y demás para escucharlos mejor y subir el volumen, a veces no escuchaba a mi compañero del ruido que había, del ambiente que había en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. ¿Cuántas series del Caribe? Bueno, si nos vamos al local, ¿cuántos campeonatos te ha tocado narrar en Liga Mexicana del Pacífico y cuántas series del Caribe has estado presente? Finales, momentos de campeonato, no tengo el dato exacto, pero a lo mejor son unas 10, 12 series finales, campeonatos, y series del Caribe, pues por ahí quizás unas 15, 16 que me ha tocado trabajar, ¿no? Pero no tengo el dato exacto, pero por ahí debe andar. No pasa nada. Digo,
al final de cuentas, pues toda esa experiencia, al final de cuentas, es historia que tú has vivido y es historia que está compartiendo con nosotros y que agradecemos mucho. En la serie del Caribe, sabemos que México pues tiene cierta regularidad en participación y a veces le va muy, muy bien quedando campeones y demás. En tu experiencia, en lo que has vivido, en algún campeonato, quiero pensar, ¿cuál ha sido el partido más emotivo, más emocionante que el que tú digas, ah, México arrasó por los jugadores, por la afición, porque pues sé que los matraqueros de Hermosillo, por ejemplo, allá viven y por ahí se va gente de Obregón y de todos lados, ¿no? Pero, ¿qué satisfacción te ha quedado en cuanto a eso? Bueno, el juego máximo tiene que ser el del Estadio Sonora, en la apertura del Estadio Sonora, el de 18 innings, ganado por México, por Yaquis de Obregón. Fue los 16,000, 17,000 que estarían dentro del estadio y 17,000 fuera del estadio, lo siguen recordando, los que lo vivieron y los que estaban en sus casas siguiendo las acciones. ¿Por qué ese juego acabó como a las 3 y pico de la mañana? Y parece que todo el mundo se quedó despierto, esperando el momento final. Ese tendría que ser lo que representó todo lo que hubo. ¿Cuántos estadios se inauguran con una serie del Caribe? Es el único, ¿no? Lo que aconteció en aquella ocasión fue algo que no vamos a ver, yo creo, otra vez. Y cómo quedó preparado todo para ese juego de campeonato, el drama, la emoción que había, el hecho de que estaban en México jugando. Y el partido en sí, lleno de nervios, lo que aconteció en aquella ocasión, tendría que ser la máxima satisfacción. Ha habido otras, por supuesto, porque me ha tocado otros títulos de México en Serie del Caribe, pero ese fue en territorio mexicano el que se registró y el partido estuvo buenísimo. Y ya por último, ya para terminar la entrevista, para que ya puedas ir a descansar, ¿cómo ves a los equipos, especialmente los de Sonora? Yaquis, Navojoa, Hermosillo, en esta primera vuelta que creo que ya está por finalizar, si no es que finalizó ya. ¿Cómo ves a los equipos? ¿Crees que tengan potencial como para llegar a un campeonato? ¿O los equipos de Sinaloa, que siempre son fuertes, Culiacán, Mazatlán, el regreso de Guasave, Jalisco, que el año pasado quedó campeón y que hoy al parecer se ve muy fuerte? Y el otro nuevo, Sultanes. Fíjate, Omar, desde mi punto de vista, la Liga Mexicana del Pacífico es muy difícil hacer un pronóstico en torno a eso, sobre todo un campeón. Te llevas cara sorpresa. Sí ha habido campañas donde un equipo arrasa, sí las ha habido. Pero, por ejemplo, el año pasado fue un buen ejemplo de muchísimos que se han dado donde Jalisco estaba por los suelos. Ajá, sí. Recuerdo que visitaron en la primera vuelta Hermosillo y les metieron, entre una visita que traían por Mexicali y una aquí en Hermosillo, 41 innings al hilo sin hacer carrera. Andaban por la calle de la amargura, los charros de Jalisco. Parecía que iban a cambiar de manager, que iba a haber una limpia del equipo. Entonces, ver a ese plantel coronarse en la Liga Mexicana del Pacífico, en lo personal no me sorprende, porque lo he visto muchas veces, esas sorpresas de equipos que en la primera vuelta se ven apagadísimos, pero pasaban 6 de 8 a playoff, ahora pasan 8 de 10. Se trata de andar lo suficientemente bien como, o no tan mal para meterse a playoff, y ahí en playoff todo puede pasar. Es otra liga, vaya. Por lo mismo, ahorita vemos a Yaquis y Naranjeros para la final. Ajá. Están jugando gran pelota y Mayos batallando, pero a ver si no es Navojoa el que juega la final de la Mexicana del Pacífico. Ese es cierto, eso sí te da una idea lo que está aconteciendo, lo que está haciendo Naranjero, lo que está haciendo Obregón. Es un gran trabajo que te hace pensar que van a ser equipos protagonistas, que van a mantenerse ahí hasta el final, pero no olvidar que pasan 8 de 10 a playoff y en una serie corta cualquiera puede ganar. Amigos, antes de despedirnos, quiero agradecer a Oscar. Oscar, muchas gracias, mucho gusto porque te diste ese tiempo, que sin conocernos ahí abajo te pedí la oportunidad de platicar contigo y me la diste muy amable. Muchas gracias. No, muchas gracias, y pues como siempre el saludo a toda la gente que nos acompaña en redes sociales. Omar, un placer y
pues nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo. De verdad, les agradecemos mucho el favor de su atención. No nos podíamos ir de Hermosillos con una sola entrevista, que fue la de Beto Coyote, sino tuvimos que entrevistar a Oscar Soria, al cual le agradecemos en reiteradas ocasiones. Insisto, no lo conocía el señor, tuve el gusto de conocerlo el día de hoy, hace 4 horas, 5 horas, le pedí la plática y gustoso accedió. Y seguiremos contando gente, historias que son de éxito. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, Los Álamos Café, Jackie Valley, Hybrid Club, Botas San Judas Tadeo de Culiacán y Ciudad Obregón, Opson, Bordados y Sublimados. Muchas gracias y buenas noches.